Buenos días y bienvenido de nuevo. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas cosas han pasado, ¿no? Y van a pasar, eh, porque el mes de mayo se presenta repleto de actividades. Así es. Muchas cosas han pasado porque hemos tenido, bueno, el evento de rítmica, la, las diferentes competiciones que estamos jugándonos ya eh, la, eh, los últimos puestos en las clasificaciones, y también, como bien dices, todo lo que viene ahora en el mes de mayo, porque empezamos mismamente este fin de semana, este domingo, que vamos a tener una prueba de de BMX y vamos a enlazar con la carrera del Mamú el fin de semana siguiente, el día 24 tendremos el primer desafío Vale, que ahora hablaremos en profundidad de él. Y el último fin de semana, ya de, de mayo, enlazando con junio, tendremos la Mamut Bike Festival, ¿no? Ajá. Que ahí se va a hacer el día 31, el día de la bicicleta, y ya el día 1 de junio sí que se hará la, la carrera propiamente dicha. Así pues que nada. hay donde elegir, ¿eh? Que la gente se lo apunte todo en su agenda, que lo marquen en el calendario y que no se pierda ni uno de los eventos. efectivamente como antes hemos anunciado a José Antonio Rodríguez le acompañan Cristóbal y Lola de Vale porque van a hablarnos del primer desafío. Vale, eh, Lola, Cristóbal, eh, buenos días y bienvenidos. Hola, buenos Hola, días. Día. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Bien, bien. Vale, pues nada, quedaros aquí porque vamos a hablar a continuación con vosotros de este primer desafío, ¿vale? Queremos enterarnos qué es y queremos invitar a la gente a que participe. Vamos a hablar con José de otros asuntos que son, por ejemplo, por ejemplo, eh, la jornada de fútbol del fin de semana pasado. Sí, Juan Carlos, porque en fútbol estamos ya eh, acabando la Liga, en diferentes competiciones. Y vamos a empezar hablando del equipo de segunda provincial Benjamín, el club deportivo Padul, que jugaba contra el Armilla Club de Fútbol. Eh, un partido en el que empataron los peques uno a uno y siguen en decimoquintos en la tabla clasificatoria. En segunda provincial Alevín, el atletismo Padul visitaba al Durcal, jugaban allí en, en Durcal... Y perdieron 5 a 1, se mantienen décimos en la tabla de clasificación. En Segunda Provincial Infantil, el Club Deportivo Padul jugaba en casa, aquí contra Juventud Sexitana, ganaron 4 a 1 y siguen ahí octavos en, en la clasificación. En Preferente Juvenil, el Atletismo Padul empató 2 a 2 aquí en casa contra el Pinos Puente. Eh, han finalizado ya la liga, era el último partido de, de liga y bueno, han defendido. Ahora ya hay que pensar en, en ponerse las pilas para el año que viene y trabajar fuerte. Y en preferente senior, el atletismo padul jugaba aquí en casa también contra Tajar y perdieron 1 a 2. Siguen en el decimosegundo puesto de, de la clasificación. Muy bien, eso era en fútbol. Eh, hablamos, eh, José, si te parece, de la prueba de fondo que se celebró en Salobreña, en la, que, en la que participaron atletas paduleños. Sí, era una nueva prueba más de las que componen el circuito de carreras de fondo del Gran Premio de, de Diputación. En esta ocasión era la prueba de fondo de Salobreña, una una prueba de 10 kilómetros, un recorrido muy llano, ahí también muy bonito, y había bastante participación paduleña. Estaba Ignacio Morón, estaba Modesto, eh, estaba Antonio Perico, Mochón, mucha, muchas caras conocidas del atletismo paduleño. Y destacar el, el mejor resultado de, de los nuestros fue el cuarto puesto de, de Modesto Álvarez. Así que enhorabuena Sup para, para él y también para todos los que participaron. Supongo, José, que los pueblos en los que participan dirán ya que vienen los paduleños, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> los <sí>. atletas. <laughs> Eso pasa y, y bueno, eh, es para sentirnos nosotros orgullosos de ello, ¿no? Porque eh, tenemos una... Una tanda ahí de, de atletas muy temibles, tanto en, en pruebas de fondo como luego también en trail, no con, con Ignacio, con Juan Antonio Ballesteros uh -huh. y en otras disciplinas también. ¿eh? Y, en que... rítmica, y en rítmica. Y en rítmica. Háblanos sí. del torneo de rítmica que se ha celebrado en el pueblo vecino de Durcal. Sí, este pasado domingo también, el 4 de mayo, era el trofeo de gimnasia rítmica de, de Durcal. Y en él han participado nuestras chicas de la Gimnasia Rítmica Padul. Uh -huh. eh, lo más destacado de nuestras chicas fue en conjuntos. El conjunto Cadete B eh, fue oro en la modalidad de cuerdas. El conjunto Alevín consiguió el bronce en manos libres. Y luego también eh, la plata en pelotas. Y luego en individuales destacar las actuaciones de Candela López, que consiguió el oro. Daniela Roldán, que fue plata. María Delgado, que fue bronce. Tania Fajardo, Plata, Desiree Fernández, Bronce, y también participaron el conjunto pre y el Benjamín. La verdad que fue un, una jornada festiva y donde nuestras chicas se lo pasaron muy bien. Qué motivación más grande, ¿no?, para estas pequeñas, sí. para estas grandes deportistas. Estupendo. ¿Y el balonmano? Estuvieron aquí el pasado miércoles, venían con sus camisetas, eh, empezó la cosa muy bien, pero al final no pudo ser. No pudo ser, pero Juan Carlos, hay que estar muy orgullosos de nuestro equipo de balonmano padul de categoría infantil masculina, uh -huh. que estuvieron disputando el campeonato de Andalucía infantil. Eh, en la fase de grupos del torneo... Eh, la verdad que estuvieron muy bien porque fueron primeros de grupos, ganaron todos sus partidos y ya en la fase de cruces, en, en cuartos, se enfrentaban al Caja Sur Córdoba y ahí perdieron 28-23. Los chicos lo intentaron todo, pero no pudo ser. Hay que tener en cuenta que el Caja Sur Córdoba al final fue el tercero de, de la competición, pero con lo que hay que quedarse es con el gran torneo que han hecho, con la gran temporada que han hecho, el gran equipo que forman y lo lejos que han llegado, que es para estar muy, muy satisfecho. Una gran experiencia, ¿no? Sí, sí. Este campeonato, desplazarse a Algeciras y, y todo lo demás. Yo creo que lo han pasado bien y que han aprendido mucho estos chavales. Lo han pasado muy bien y les sirve para seguir progresando y mantener la motivación. Estupendo. Esto es lo que ha ocurrido, en lo que ya se ha celebrado. Vamos a, a meternos de lleno en lo que vendrá este próximo fin de semana. Hay que hablar también de fútbol. Sí, vamos a hablar de fútbol porque siguen las competiciones en Segunda Provincial Benjamín. El Club Deportivo Padul se desplaza a Granada el sábado eh, para enfrentarse al Wii eh, Fútbol Club, en las instalaciones de allí de, de, del Wii. Será, como decimos, sábado a las 11 de la mañana. El viernes iba a jugar aquí en casa el Atletismo Padul de Alevín, que lo hará contra el Ciudad de Granada y será en su horario habitual a las 6 de la tarde. El Infantil, el Club Deportivo Padur, jugará contra Cuyar Vega aquí en casa el sábado a las doce la, de la mañana. Y el preferente senior se desplaza hasta la costa para enfrentarse al Guadaortuna el domingo a las seis y diez de la tarde en el campo de allí de, de Guadaortuna. Eh, tenemos también Juan Carlos, fútbol sala y en las modalidades femenina y masculina. En categoría femenina. Se está disputando la Copa Federación. Recordar que en el primer partido las chicas del Recreativo Padul empataron 2 a 2 aquí en casa contra la Zubia. Y en esta ocasión les toca jugar contra el Fútbol Sala Loja. Pero este partido será el sábado, pero aún no tenemos confirmada la hora. Así que cuando la tengamos. También lo anunciaremos para los seguidores de, de las chicas del Fútbol Sala Femenino. Y en Fútbol Sala Masculino, nuestro equipo, el Padula de Juegos Provinciales, de Diputación, eh, va a jugar los cuartos de final de esta competición contra Salobreña el sábado por la tarde a las 4 en la pista 1 de la Ciudad Deportiva. Un partido muy interesante en el que tendríamos que ir allí a apoyar a los chavales para que sigan. En el objetivo de, de intentar conseguir esta, este título liguero. Muy bien, dejamos la pelota y nos subimos en la bicicleta porque José, este próximo fin de semana, el domingo, tenemos BMX. Así es, este domingo tenemos BMX aquí en nuestro circuito municipal. Se hace el tercer test series de, de BMX de Padul. Está organizado por el Club Show Bikes y, bueno, la idea es que los chavales de la provincia, amantes de este deporte, pasen una mañana lúdico festiva, que que compitan y luego van a hacer también una gran paella para todos los los chicos que estén participando y los acompañantes, los padres, pues que puedan eh, disfrutar de este domingo. Muy bien, me parece estupendo que acontecimientos deportivos tengan siempre una parte lúdica, festiva, de encuentro, no, de, de, de hablar, de charlar, de, de promocionar. Eh, vamos a, a ir terminando esta primera parte del programa. Enseguida estamos con Lola y Cristóbal y ese primer desafío, vale. Pero José, hay que hacer mención a cuatro importantes eventos. Empezamos con el 101 de ronda. Sí, eh, este fin de semana, el, entre el sábado y el domingo, se celebra una carrera carismática y que llama mucho la atención, que son los 101 kilómetros de ronda que organiza eh, la Legión. Esta, este recorrido se puede hacer o bien en bicicleta o bien también corriendo. Uh -huh. Y bueno, ahí vamos a tener paduleños, va a estar, por ejemplo, Vladimir, va a estar Fernando Alguacil, eh, Esteban. Y mmm, les deseamos mucha suerte y los vamos a tener próximamente también aquí en el programa para que nos cuenten esta experiencia de estar 101 kilómetros ahí corriendo, que les dan 24 horas como mucho para, para terminarlo. ¿eh? ¿Corriendo o en bicicleta? Corriendo o en bicicleta. En coche no se puede terminar. No, 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 no. <laughs> Qué barbaridad. Y además de todo esto, Juan Carlos, tenemos eh, la siguiente prueba de fondo del circuito de Diputación, que en esta ocasión es la prueba de, del espárrago, uh -huh. Villa de Huatortájar. Y aquí lo más llamativo es que al ganador, tanto en categoría masculina como femenina, le dan su peso en, en espárragos. También contaremos cómo va, a ver si hay suerte para los paduleños. Eh, otra propuesta también en ciclismo es la quinta marcha de mountain bike, el Hornazo, que organizan en Albuñuelas. Uh -huh. Y eh, siguiendo con ciclismo, pero ahora de carretera. Hay un trofeo que organiza la Federación de, de Ciclismo en Alendín, que es de promoción de ciclismo de carretera, sobre todo para categorías infantiles y juveniles. Muy bien, pues nada, cuatro acontecimientos muy importantes. Pero no hay que irse demasiado lejos porque mayo, como ha dicho José Antonio, está repleto de acontecimientos. ¿Cómo se nota que el buen tiempo eh, apetece eh, salir, eh, participar, hacer ejercicio, correr, es que, no? Con, con este tiempo, con este sol, este, estas buenas temperaturas, lo que apetece es eso, es salirte a la, a la calle uh -huh. y bien, o coger la bicicleta o, o irte a correr por ahí y sí, sí, apetece salir a... A disfrutar del deporte. Pues nada, otra invitación en este caso por parte de la gente de Vale. Eh, Lola, vamos a mandarle un saludo a la gente de Vale que el otro día me llamaban. Oye, Juan Carlos, que nos mandes un saludo a los que estamos aquí, seguro que nos están escuchando. Así que vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos y amigas de, de Vale, ¿no? Claro que sí, que estarán ahora mismo allí trabajando en nuestra asociación. Un saludo para todos ellos. Muy bien. Oye, Lola, eh, cuéntanos cómo surge, cuál es la idea, qué es el primer desafío Vale. Pues desde el equipo que componemos lo que es la actividad física y deportiva de nuestra asociación, pues pensando a ver qué manera teníamos de financiar un gimnasio que queríamos llevar a cabo, uh -huh. porque la práctica deportiva dentro de nuestra asociación es pan de cada día. Todos los chavales nuestros del orden de dos a tres secciones tienen normalmente todas las semanas de educación física, uh -huh. que intentamos que se haga siempre en ambientes normalizados, pues vamos Utilizamos la piscina de las Gavias, o vamos aquí a la hipoterapia de Padur, o al pabellón de Durca... pero sí es verdad que teníamos lo que es la psicomotricidad y la sala de SIASU, porque la tenemos allí en nuestra asociación, y estaba así un poco como más coja, ¿no? En lo en cuanto a material. Uh -huh. Decidimos, pues, eso, de decir, pues bueno, ¿de dónde sacamos dinero? Y bueno, pues vamos a hacer una carrera con, con este fin. ¿Qué pasa? Que ya el objetivo no solamente se ha convertido en ese, sino que pretendemos también uno que es la misión que tiene Vale, ¿no? que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en lo que es nuestra comunidad, como ciudadanos de pleno derecho, no el demostrar que la gente de Vale, con nuestra ayuda, con el apoyo de todos los monitores, pero ellos siendo siempre los protagonistas, pues son capaces también de crear eventos y generar actividades donde todas las personas pues participen. No solamente ya nosotros participamos en las actividades. Que nos propone la comunidad, sino también nosotros ser generadores de estas actividades. Muy bien. Y así fue. Oye, Lola, has dicho la sala de Siatsu, ¿no? O algo bueno, así. Bueno, sí, es que tenemos una terapia china que uh -huh. es parecida a la psicomotricidad, que es de, a base de distar con los dedos, Ajá. y donde te tocan en los puntos y te van, pues lo que es, suavizando ...pues las zonas que tienen más carga a nivel psicológico y cognitivo pues también está funcionando muy bien uh -huh. y entonces la terapia es tanto física como a nivel psicológico y, y va estupendo con nuestra gente. Muy bien, oye José esta gente nos tiene que enseñar muchas cosas porque aquí de deporte eh, asiático u oriental <laughs> nunca hemos hablado nada Juan Carlos, nos tenemos que escapar un, un miércoles y hacer un programilla allí después <laughs> de una sesión de Siatsu <laughs> a ver no sé. qué tal va. Muy bien oye eh, Cristóbal, eh, háblame de qué pruebas eh, van a conformar este primer desafío vale pues tenemos una serie de pruebas que se pueden resumir en principalmente en dos en dos especialidades bicicleta de montaña o, o carrera a pie uh -huh. entonces las pruebas que tenemos es una carrera de montaña como tal que costa de 12 kilómetros que aunque pueda ajustar un poco el término carrera de montaña es asequible a cualquier persona que esté entrenando y que esté media, que esté medianamente en forma también se puede hacer a pie, también está la posibilidad de hacerla en modo marcha, es decir, cinco redes, sino andando. Luego tenemos la carrera de mountain bike, que consta de 25 kilómetros, que al igual que, el, que la carrera de montaña, pues de, de carrera de montaña a pie, mmm, tiene cierto nivel, pero no nada imposible para la gente que esté, pues, que esté acostumbrada al uso de la bicicleta y tal. Luego también para, para los niños. Tenemos dos, dos carreras, igual en las dos especialidades, tenemos un cross de 500 metros y una carrera de mountain bike de un kilómetro. Y por último también tenemos una carrera para principiantes, para gente que se está iniciando en la, en la práctica deportiva, que es una carrera que tiene una longitud de, de 3 kilómetros. Bueno, estoy viendo, Cristóbal, que está muy bien diseñado para que nadie diga, no, es que yo no puedo, yo no. No, no, no. Ahí hay de todas las modalidades para todas las personas, sean más deportistas, sean menos deportistas, prefieran correr, andar o saltar. Se ha hecho así, ¿verdad? Sí. Muy bien, oye eh, Lola, yo sé que mmm, donde vais la gente de Vale eh, organizáis siempre una fiesta. Eh, no se concibe algo, que alguna actividad que vosotros hagáis sin que haya una parte lúdica, divertida. Y este primer desafío también la va a tener. Es cierto, ¿eh? Eh, vale, yo creo que es significado de alegría. Y había una idea también, aparte de esta de lo que es el, de hacerlo, del desafío, lo que es la parte deportiva, uh -huh. nos rondaba ya en la cabeza lo que es hacer, llamar, queríamos llamarlo un balerro y no veíamos en dónde encajarlo. Y entonces decidimos de decir, pues qué mejor que cuando venga la familia, los niños, los deportistas, los no deportistas, unir y lo que hace un concierto con bandas de aquí de la zona, de, también del Cinturón de Granada y unir las dos cosas, es decir, tanto a nivel deportivo como lo que es, lo que es la fiesta en sí, con nuestra barbacoa, nuestras barras y, y ya era otra forma pues, de, de manifestar esa alegría que como tú bien dices siempre hay en Vale pues a través de la música y, y la fiesta. Muy bien. El maratón este de Madrid en el que participó Modesto con ese gran resultado era en realidad la maratón rock and roll. Sí. O sea, eh, a lo largo del recorrido hay infinitas bandas de rock. Eh, o sea que la música, la fiesta, el baile y el deporte para nada están reñidos. Perfectamente se pueden, se pueden aunar. Eh, oye, Cristóbal, y... Todo esto, si no es por las empresas que han colaborado, pues no se podría llevar a cabo, ¿no? Sí, hay que, hay que agradecer la, la colaboración de muchas empresas de la, zon de la zona. Uh -huh. eh, destacaremos también las la empresas paduleñas que no que colaboran en, en, la, en, en la carrera, uh -huh. como son la óptica Padulvisión, Paravisa, eh, las la 3M y, oh. y también, como no tenemos que, que agradecer la, la, la ayuda de los ayuntamientos de la zona. Uh -huh. El ayuntamiento de Durca, el ayuntamiento de Padul y el ayuntamiento de Villamena. Ajá. Oye, Lola, siempre tenéis mucha suerte, ¿eh? porque cuando se habla de Vale, yo creo que nadie se niega, ¿no? Tenéis muchos colaboradores, afortunadamente. Sí, es cierto. Tenemos ya casi más de 75 voluntarios, que también uh -huh. desde aquí, que si alguien nos quiere echar una mano allí estamos pero que sí es verdad esperemos que las inscripciones sigan subiendo en estas dos últimas semanas y eso y animar a todo el mundo que a nivel deportivo o bien escuchando buena música y pasando un buen rato con nosotros uh -huh. pues que se anime y estemos, estamos allí en marchena, ajá pues eso quería preguntarte Lola ¿cómo yo puedo participar? pues muy fácil o bien te metes en la página de de Global Tempo en donde puedes hacer las inscripciones o a través del blog desafiovale.com uh -huh. y si no pues lo que es llamándonos al teléfono 958 78 22 88 que nosotros mismos facilitaremos las inscripciones porque entendemos que es verdad que algunas veces es engorroso el hacerlo a través de internet y si no estamos demasiado acostumbrados uh -huh. nos ofrecemos a escribir a cualquier persona muy bien me gusta lo de desafío José porque vale la vida, lo que representa, el trabajo que hacen. Eh, desafío, yo creo que es eh, un término muy bien elegido, ¿verdad? Yo creo que está muy bien elegido y además es una propuesta muy interesante, porque está abierta a cualquier posibilidad. O sea, aquí eh, puede participar cualquier persona. Quien no participe, porque no quiere, porque creo que está adaptado a cualquier perfil. Y luego, además, amenizado con música, eh, preparando una fiesta. Es que, ¿qué más para eso? Y creo eh, que como coincide también con, con la final de Champions, han preparado, ¿no, Cristóbal? ¿Habéis preparado una pantalla gigante? Cuéntanos. Sí, Claro, como tan acontecimiento es que si no hay pantalla no iría ni yo. <laughs> Pero que no. la, gente, la gente que le guste el sí, fútbol... la gente no, no que le guste el fútbol, que no se preocupe, que ha preparado una, una gran pantalla para poder seguir ahí el partido con una cervecilla y tal. Y que es mejor que seguir lo que esos partidos, gusta verlos. Gusta verlo en comunidad. Claro que sí. Bueno, menudo ambiente va a haber en esa gran final con este primer desafío, con la fiesta, con la música, con el deporte y con toda la buena gente que siempre rodea a esta, a esta buena causa. Tenemos que darle las gracias una vez más a todos los establecimientos que lo han hecho posible, de Padul y de otros pueblos de la comarca, a Lola, a Cristóbal, que hoy han venido de Vale para acompañar a José Antonio Rodríguez y para hablarnos de este primer desafío Vale. A mí me gustaría que, como tenemos tiempo todavía, hay cinco minutos antes de llegar al final, pues nos digáis. o Digáis eh, algo más acerca de, de esta prueba tan importante. Lola, adelante. Pues nada, yo solo quería seguir animando y por si queda algo más que aportar para que la gente se anime, le decís que hay numerosos premios, no solamente para los ganadores de cada categoría, sino también va a haber un montón de sorteos a raíz de lo que tú estás diciendo, de la gran colaboración de todos los proveedores: Noches de hotel, masajes de Siasu para que todo el mundo los conozca, eh, gafas de sol, un 20 por ahí. Decís que hay un montón de premios para todo el mundo, para los chavales también, camisetas que hemos elaborado allí en nuestra asociación con un diseño muy bonito. Es decir, que va a haber premios además como recuerdo para todo el mundo. Eh, estupendo, pues nada, un montón de regalos y de cosas muy variadas. Juan Carlos, así que ya sabes, para este próximo 24 de mayo tenemos el plan. Primero vamos allí, participamos, luego nos animamos en la fiesta y a ver eh, la final de Champions allí en esa pantalla. Tan fantástica que van a preparar. Muy bien, porque si no, no iría ni él. Cristóbal, ¿qué tienes que añadir? Creo que nada, que animo a todo el mundo a participar. Ya, ya sabéis que es una actividad, como dice José, que está abierta a todo el mundo, que todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Y si luego, además, estamos allí un rato de fiesta y de fútbol y tal, pues, pues todavía mejor. Muy bien, primer desafío vale, 24 de mayo de 2013 han estado aquí ellos, Cristóbal y Lola y yo creo que lo han explicado perfectamente, José. Yo creo que no queda lugar a dudas, pero vamos, recordamos primer desafío vale, el próximo 24 de mayo, eh, las inscripciones están habilitadas en la página web en globaltempo.com uh -huh. y como bien ha dicho Lola a través de, también de, del blog que han preparado de desafiovale.com y si no, llamando por teléfono a la, a la asociación. Ajá. Tenemos un par de minutos, José, para que nos recuerde algunos de los acontecimientos que todavía nos quedan por celebrar en el mes de mayo, sí, incluido que, el mamut. ¿no? Hay que recordar que esto va, va el mes de mayo muy rápido y con muchas actividades. Y el próximo 17, el sábado 17 de mayo, tenemos la Carrera Internacional del Mamut y segunda caminata solidaria a favor de Agrafín. Las inscripciones están abiertas, se pueden hacer a través de la página carreradelmamut.com. Uh -huh. Y bueno, animar a la gente que salgan a participar el día 17, el día 24 y luego lo que nos queda, porque hay que seguir las próximas semanas que también tendremos el evento de, de Mountain Bike el día 1 de junio y también lo contaremos desde aquí. Estupendo. Pues nada, eh, Lola, Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado aquí. Que sea este primer acontecimiento todo un éxito y que vengan luego muchísimas más ediciones, que la gente participe, que se lo pase bien, que el ambiente que se va a crear yo creo que va a ser el idóneo para que deportistas y amantes del deporte, de la música, de la fiesta y.